Y ahora, amigos, los sabores de Buenos Aires. Hoy transitamos los secretos de la comida gallega. La historia de la cocina gallega remonta sus orígenes a la era romana, de la que han llegado a nosotros descripciones de manjares que los gallegos comían hace ya 2000 años. Pocas impresiones pueden viajar 2000 años y llegar casi intactas al presente, pero una de ellas es que Galicia es una despensa inagotable de alimentos. Hoy, en Destino Buenos Aires, sí, amigos, la cocina gallega. Ricardo, dime, ¿por qué un restaurante dedicado a la cocina gallega? Bueno, Oscar, esto surgió en el año 2012. Este club es un club, la Asociación Casa de Galicia, es uno de los 3 o 4 clubes más importantes de la colectividad gallega. Y bueno, posee este buffet donde nosotros nos hemos hecho cargo, ya te digo, hace 4 años. Y bueno, evidentemente, siguiendo la idiosincrasia del club, lo que hacemos es tratar de traer toda la tradición culinaria de Galicia a Buenos Aires. Con lo cual, bueno, lo que hacemos es un poco mostrar un abanico de posibilidades de lo que son los platos diferentes de la colectividad gallega. ¿Cuál sería el sello o la característica que identifica a la cocina gallega? Bueno, la cocina gallega, básicamente, los fuertes son los mariscos. En Galicia se encuentran los mejores mariscos, tal vez, de Europa. Nosotros tomamos eso de lo que es la especialidad de la cocina gallega, adaptándola al gusto de Buenos Aires. Igualmente, no solo es pescados y mariscos, sino que se consume mucho cerdo. En invierno hacemos lo que es un cocido, que es lo que sería el puchero tradicional de aquí, pero hecho todo a base de cerdo. Es muy amplio el abanico de posibilidades. Nosotros tratamos de buscar lo mejor para brindarle al cliente un paneo de lo que sería la cocina gallega en general. Bueno, por suerte nosotros tenemos una variedad muy amplia de clientela. Por suerte disponemos de 2 salones, uno que es el restaurante y un salón más grande donde podemos hacer todo tipo de eventos, casamientos, cumpleaños, eventos políticos hemos hecho y demás. Lo que vieron acá es algo que se da muy seguido. Por suerte era una mesa donde se veían varias generaciones, gallegos originales, segunda generación hasta tercera generación, con lo cual uno ve el espíritu de Galicia reflejado en la gente, ¿no? Esa alegría, esas ganas de cantar, de comer bien, de tomar y de pasar un buen momento en familia o entre amigos. Contame lo siguiente, a ver, ¿cuáles serían los platos? Yo vengo, me siento en una mesa y con mi cultura gastronómica, pero te digo, Ricardo, sugerime, ¿qué me sugerís para empezar? Bueno, tenemos una picada, seguramente. Seguramente hay picadas de diferentes tipos, con diferentes productos. Hay una que es mi preferida, se llama la picada Outeiro, que es el lugar donde nació mi madre, es un poco el reflejo de eso, donde es una picada de mariscos en general, que tiene langostinos, rabas, mejillones, La otra picada que me gusta mucho también es una que se llama picada Casa de Galicia, en homenaje al lugar, al club. Tiene tortilla a la española, rabas, cornalitos y demás. Después, bueno, te puedo sugerir cualquiera de nuestros pescados, que son pescas del día en general. Bueno, el pulpo, obviamente, el plato emblemático. ¿Es el plato emblemático? Total, para mí, a mi criterio, sí, seguramente. En cuanto al salmón, me imagino que ahí la cosa es muy, muy tradicional, muy clásica, ¿no? No, el salmón, bueno, es un poco el pescado que está de moda en este momento. ¿Grillé? ¿Cómo?
¿Al grillé? Al grillé, puede ser salseado en diferentes variedades, con crema de camarones, es uno de los platos que más nos pidan, exactamente. Puede ser al verdeo, hay varias opciones. Pero bueno, es el plato, digamos que es el pescado que está de moda en este momento. Traemos sardinas de allá, son portuguesas, linda con Galicia, así que prácticamente somos vecinos. Es un plato que se vende bien y que también es muy típico de allá, las sardinas hechas a la parrilla. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No, Oscar, ha sido un placer recibirlos aquí. Espero que hayan pasado un momento grato y bueno, ha sido un placer. Gracias. De mis socios Emiliano y Gonzalo y mío, están abiertas las puertas para cuando quieran volver. Muchas gracias. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.